Doncs bona tarda. Comencem la xerrada que ens porta avui per poder presentar un document que ha realitzat. Bueno, farem una barreja mig català, mig castellà, perquè Lucil, que bàsicament ja habla castellano, a més de francès, àrabe, i altres llengües. L'objectiu d'aquesta tarda és principalment presentar la recerca que ha realitzat per encàrrec de l'Observatori del Lleure en la Globalització, que és l'entitat que està organitzant la xerrada i que bàsicament som una organització que realitzem anàlisi crítica de què són les desigualtats socials, econòmiques, de gènere, que porta el sistema capitalista i patriarcal. Nosaltres treballem en diferents temàtiques, una d'elles és la del model energètic, fent una crítica a com ens ha portat a una situació d'oligopoli i d'una situació d'un model contaminant en el que fem denúncia i pel qual estem fent incidència per poder canviar. Com a organització treballem amb diversos grups, amb diverses xarxes, com és la xarxa per la sobirania energètica, tenim algunes de les companyes aquí present, que té aquest mateix objectiu, no? fer una crítica a aquest model i buscar alternatives. I també formem part de la xarxa solidària de Sant Cugat del Vallès, que també està coorganitzant l'acte d'avui. Llavors, la proposta per fer la presentació és, per una banda, que la Lucil nos haga una pequeña introducción de unos 20 minutos, si te parece bien, exponiéndonos los puntos principales o las líneas que están marcando, que marca este documento. I després passaríem a que l'Alfons Pérez, que és membre de l'Observatori del Delta, també ens fes un complement al que és la política existent al Magreb, però sobretot des de la part dels interessos de la Unió Europea en què existeixi aquest model. I per últim, la Emma Vilés ens farà una petita introducció a una nova eina que estem implementant, que es diu DevHub i que utilitza les dades del Banc Mundial per poder fer mapes i poder extreure dades macroeconòmiques. Entonces, sin mucha dilación, sin más dilación... ¿Mejor que comencé ella, sí? Sí, sí, sí. Sí, ho he dit en ordre. Primer a Lucil, després l'Alfons i després l'Emma. Perquè volies introduir... Clar, com que jo dono un context així com molt global, però bé, també al revés també va bé. Quan diria ja ho recollim. Doncs llavors respectem com ho havíem pensat en un inici. Explico una mica més de la Lucil Thomas, que és membre fundadora d'Atac Marroc. Ella treballa específicament en temes de lliure comerç, agricultura, energia, migració, dones, microcrèdits, aigua... Solo por decir algunas, no? Sí. Ha publicat diversos articles, com el sector de l'energia renovable al Marroc, concentració en mans del sector privat, o Chap Juit, la voluntat del poble, o Cimera Unió Europea a Marroc, construir resistències i alternatives comunes contra un projecte d'estil colonial. I aquest dia se'ns està acompanyant a Barcelona per explicar-nos els resultats d'aquesta recerca, entre altres coses. Entonces, Lucil, cuando quieras, pues empezará. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por haber venido. Bueno, no sé en qué medida conocen Marruecos o no, y en qué medida estáis metidos en el tema energético o no. Así que voy a intentar, no sé, que cada cual pueda encontrar algo. Y de toda forma creo que luego podemos hablar así, responder preguntas y tal. O sea que si me extiendo demasiado me cortas, no pasa nada. Y te aviso cuando falten 5 minutos de lo que más o menos... Y siento no poder hablar en catalán, que me hubiese gustado hacerlo, pero no puedo. Bueno, un poco de algo del contexto marroquí. Bueno, los folletos turísticos dicen que el sol brilla 300 días al año, y es un poco así, ¿no? En Marruecos todo reluce, en las calles del centro de las ciudades reluce mucho porque las vuelven a pintar cada vez que pasa el rey. Detrás están las chabolas, pero no se ven. Tenemos 2.000 kilómetros de autopistas, pero sigue habiendo miles de aldeas que se llega andando a paso de mulas.
Vamos a tener este año el primer tren de alta velocidad, pero hay niños que todavía tienen más de 2 horas andando para llegar a la escuela y otras más 2 horas más para volver. O sea, y todo es así, ¿no? Hay hoteles con golf, piscina y esto, pero hay 1,5 millones de personas que todavía no tienen acceso al agua. O sea, y es todo así, ¿no? Que todo brilla y la realidad es totalmente distinta, con lo cual Marruecos está muy enfadado porque siempre se queda en la cola de la clasificación del desarrollo humano, del índice que hace la ONU, y está en la 128 posición de 180 y pico de países que hay, con lo cual está renegando de esto, pero la realidad es esta y nunca llegan, porque dice, hemos hecho esfuerzos, pero los demás países también, con lo cual siempre se queda en la cola. Y bueno, tiene la suerte de que los países europeos y occidentales, Estados Unidos también, están apoyando mucho a este régimen, diciendo que es el más estable de la región y que por eso hay que apoyarlo, porque es estabilidad en un mundo muy revuelto y tal. Pero los que vivimos en Marruecos sabemos que esta estabilidad se consiguió a costa de mucha represión, de mucha cárcel, de mucha tortura, de muchos muertos, incluso en revueltas en el 81, en el 65, en el 84, 94, 2011. Bueno, todo esto se consiguió de esta manera. O sea que esta estabilidad que están celebrando los países occidentales y la prensa, para los marroquíes costó muy caro. Y bueno, esto era un poco así para tener un panorama un poco del país. Y ahora me voy a adentrar un poco más al tema energético, empezando un poco con esto de que todo brilla. Y cuando se celebró en Marrakech en el 2016 la cumbre climática, la COP21, pues todo Marruecos se pintó de verde, todo era verde, los buses verdes, todo verde, y todo bonito y tal, y Marruecos hizo un discurso cara a la gente que vino, cara a los gobiernos que vinieron, diciendo somos los campeones de las energías renovables, tenemos plantas solares, tenemos energía eólica, bueno, y además vamos a aumentarlo y vamos a tener unas cotas de energía renovable muy fuerte. Esto fue todo el discurso que se vendió durante la COP, pero la realidad es muy distinta, como todo lo demás. Y en realidad, Marruecos, bueno, tiene un problema, es que no tiene, aparte de lo que podría ser el viento y el sol, no tiene fuentes de energía, no tiene petróleo, no tiene muy poco gas y bueno, no queda casi nada de carbón, tuvo en algún momento, pero ya no. Y entonces está ahora explorando todas las posibilidades de tener energía. Desde lo más convencional, o sea, hacer venir más petróleo, más carbón, desde Rusia, desde África del Sur, desde muy lejos, de hacer venir gas, está pensando en hacer un gasoducto desde Nigeria hasta Tánger, son como 5.000 kilómetros de tubería que pondría y que posiblemente dicen podría llegar a Europa, pero por ahora Europa no parece tan interesada. Pero bueno, son así, o sea, muchos proyectos y que además luego suponen en el país construir nuevos puertos de importación de gas, de importación de carbón, plantas eléctricas de cada tipo de fuente, o sea que son todo un programa de construcción de megaproyectos que cuestan carísimo y que si se mira lo que dijeron cuando la COP21 en Marrakech, o sea, tendría que durar 5 años para que cumplan lo que dicen que van a cumplir, lo cual no es verdad, esto se va a durar como 20 años mínimo, si no más. Entonces, en realidad vemos que el discurso no va con la realidad.
Y lo que también nos inquieta bastante es que también se vuelca como posiblemente a energías no convencionales, como son, no hay en Marruecos arenas bituminosas, pero hay esquistos bituminosos y hay gas de esquisto. Y entonces están explorando las dos posibilidades a ver si pueden llegar, esto saben ya que hay, pero si pueden llegar a explotarlo. A nivel de petróleo, de esquistos bituminosos, ya se empezó una pequeña explotación, pero como simbólica, o sea, no llega para abastecer nada, es a nivel experimental no más, pero ya se llegó a esta situación. Y a nivel de lo que es el gas de esquisto o gas de lutitas, el que se consigue con fractura hidráulica, pues por ahora saben que hay reservas, no saben exactamente cuánto, pero se calcula que en todo el Magreb podría ser como el 10% de las reservas mundiales, o sea que es algo bastante importante, siendo Argelia la que tiene más, ¿eh? No Marruecos, Argelia tiene mucho más. Pero bueno, está todo esto y lo que preocupa es que todo esto es muy contaminante, tanto uno como el otro. O sea, la técnica del fracking es muy contaminante y la técnica para sacar el petróleo bituminoso también es muy contaminante y además cuesta muy caro. Con lo cual tenemos suerte porque como han bajado los precios del petróleo no son rentables. Entonces por ahora se ha descartado por ejemplo la exploración de gas de esquisto se ha parado porque no es rentable, entonces todo el mundo se ha parado, queda solo Repsol que sigue haciéndola, la única empresa que sigue explorando. Y a nivel de gas bituminoso, de aceite bituminoso, petróleo bituminoso, bueno, también, o sea, no se adelanta la explotación. La exploración ya está hecha, pero no se adelanta la explotación. Y menos mal, porque hay dos puntos que, además de las contaminaciones, también preocupan mucho. Es primero el hecho de que el gobierno marroquí es muy flojo en cuanto a medidas ambientales. O sea, contestando a preguntas de periodistas, la patrona de todo lo que es hidrocarburos en Marruecos, que antes fue ministra, ahora es la directora de la Oficina de Hidrocarburos de Marruecos, bueno, dijo que siempre cumplían con las normas de calidad, la famosa ISO no sé qué, no sé cuánto, y que cumplían con esto y que además tienen seguros, con lo cual no hay problema, ¿no? O sea, esto parece muy flojo como respuesta. Eso por un lado, y la otra cosa que nos parece muy preocupante es el tema del agua, porque todo esto pide mucha agua y además contamina el agua. Las dos cosas. Cuando Marruecos está en una situación de estrés hídrico que va empeorando cada año con el calentamiento climático y está ahora como a los mismos niveles que Arabia Saudita o Libia, o sea, que está realmente en una situación de escasez de agua total. Y bueno, aún así, bueno, piensan hacer cosas que podrían realmente suponer un consumo del agua mucho mayor. A costa, claro, de lo poco que puede haber de agricultura, de ganadería y de todo esto. Entonces, esto nos preocupa bastante. Lo que nos preocupa también es cómo se van tomando las decisiones, porque, por ejemplo, cuando vemos que han dejado ahora de explorar todo lo que es el gas de esquisto, es por cuestiones de rentabilidad, no más. Pero no hay ningún otro motivo, o sea, este es el motivo. Y de la manera como hacen todos los emprendimientos en Marruecos, se ve que la única
meta es hacer dinero para algunas empresas marroquíes, algunas de ellas que son del rey, y también para todas las multinacionales que se instalan en Marruecos. Y esta es la meta. Y entonces, o sea, la meta es, Marruecos participa de esta bulimia de consumo energético. O sea, que no hay ninguna reflexión sobre cómo consumir menos. No hay ninguna reflexión sobre lo que se podría llamar la sobriedad energética. El tema es ganar siempre más y más dinero y prevén, bueno, no me acuerdo la cifra, pero triplicar el consumo en 10 años, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, uno piensa, pero ¿cómo lo van a triplicar? ¿Con qué? Porque es un país poco industrializado. Bueno, la gente dicen que ya tienen acceso a electricidad, habría que ver, pero dicen que sí. Entonces, ¿cómo se triplica? Pues empujando para que la gente consuma más. Y luego también porque Marruecos abre todo su territorio a que las empresas extranjeras vengan en zonas francas donde no pagan impuestos, donde no, o sea, pueden exportar todas sus ganancias y a producir o a montar, porque son muchas cadenas de montaje, lo que sea, a coches, aviones, electrónica, hay de todo, textil y todo. Y entonces se ve que en realidad este aumento de consumo va a ser también para empresas de fuera, ¿no? O sea que el pueblo marroquí allí no pinta nada. Y entonces esto es un poco lo que hasta ahora no ha habido muchas luchas a nivel de problemas de energéticos, a nivel de fracking, a nivel de todo esto. Las luchas son muy pequeñas. En cambio, empiezan algunas luchas ambientales, eso sí, hay más sensibilidad a los temas ambientales. Ha habido luchas de todo tipo, ¿no? Lucha por el agua, por ejemplo, privatización del agua por empresas de agua mineral, o por contaminaciones de suelos, o por agua que una minería quitaba a un pueblo, y la gente del pueblo lleva ahora una lucha que ya entra en su séptimo año. Y ha conseguido, la mina había desviado el agua, ellos la volvieron a desviar hacia el pueblo, y están en el sitio, ocupando el sitio donde se desvía el agua. Y llevan 7 años ocupando esto en una cumbre encima de una montaña para que el agua no vuelva a la mina. Y esto es una lucha que sigue todavía vigente. Y hay luchas de este tipo, bastante aisladas, pero algunas que duran mucho tiempo. Y luego hay luchas como las que se están dando en el Rif, por ejemplo. O, bueno, en el RIF no, la verdad es que no tiene mucha relación con temas ambientales, pero tiene una relación con algo que a mí me parece muy importante y que ha salido a la luz con las revueltas que hubo en el mundo árabe en el 2011, que es lo que explicaba, bueno, antes en la entrevista, ¿no? De que la gente ahora quiere tener voz, quiere que se le escuche, quiere estar en el debate político, quiere estar en el debate sobre el desarrollo. Y entonces en el RIF, bueno, la chispa fue un evento dramático de un vendedor de pescado que murió molido en un camión de basura por querer recuperar la mercancía que la policía le había quitado. Pero a raíz de esto llevan una lucha de ahora, es un año y medio de lucha que lograron casi parar porque toda la zona es en estado de sitio y la gente exterior a la zona ya no puede entrar, los periodistas tampoco, o sea que ya no salen muchas cosas, y además, bueno, en cuanto empiezan algo, han intentado una marcha la semana pasada. Bueno, a la media hora ya había 50 personas arrestadas y bueno, y eso es así, pero se ve que la tensión sigue y que la gente, en cuanto se descuiden, van a tomar la calle otra vez. Y el tema es esto, el tema es, nosotros queremos tener voz
en cómo se desarrolla la región, en cómo se desarrollan nuestras ciudades, en cómo se desarrolla nuestro pueblo. Y últimamente empezó otra lucha en un pueblo que antiguamente era un pueblo minero de carbón, con una mina bastante importante, pero que casi se agotó, con lo cual cerró la mina, y donde sigue habiendo una pequeña explotación minera de carbón, de pozos artesanales, que están en muy malas condiciones porque no están consolidados, o sea, y entonces se les cae encima, ¿no? Y esto pasa a menudo, pero las otras veces la gente lloraba y volvía a hacer lo mismo. Y ahora esta vez la gente lleva ya 2 meses en la calle, no están en la calle todos los días, o sea que... Y ya están pidiendo, o sea, pensar un modo de desarrollo alternativo, de esta manera lo dicen, y son movilizaciones bastante impresionantes porque son en pueblos bastante pequeños, pero está todo el pueblo movilizado. O sea, en una ciudad de 30.000 habitantes son marchas de 30.000 o 40.000 personas porque vienen también de los pueblos de afuera. Entonces son movilizaciones muy impresionantes y, bueno, a nivel de gas de esquisto y todo esto, hay algunas organizaciones poquitas y pequeñitas que, bueno, están haciendo bastante información, bastante seguimiento también a la cosa y dispuesto ya a movilizarse si aparece lo que sea, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace como un mes y medio, anunciaron que habían encontrado gas en la zona oriental de Marruecos. Bueno, enseguida fueron allá para averiguar que no era gas de esquisto y cómo lo iban a sacar. Entonces hacen este trabajo y ya se ha conformado una red a nivel magrebí de Argelia y Túnez y Marruecos para seguir este tema. O sea que la gente está ya organizada para responder cualquier problema que pueda haber. Y bueno, me paro aquí. Muchas gracias. ¿Está bien? A los 20 minutos, sí, clavado. Clavado, guau. Wow. Vale, siempre se agradece. Pues muchas gracias y pasamos ahora a que el compañero Alfons Pérez, que es investigador y miembro del Observatorio del Deute, como dic, y que ha realizado diversas análisis sobre los intereses de la Unión Europea en una política energética seguramente agresiva en el Magreb y que ha estudiado especialmente el caso de Argelia, pues para que te explique aquesta dimensió. Vale. Cuando tens, en principi tens 20 minuts. Vale, no gastaré tant temps, no, és més interessant. No? Perquè pugui després haver-hi temps pel debat i bueno, també vale. Sí, jo parlo en català perquè ja m'ha dit que també entén per sí, comprendo. En el català. Doncs una mica agafo, recullo una de les coses que ha dit la Lucil, no? De desigualtats, asimetries entre la població, el Marroc, no? El tema de l'estabilitat i els règims estables, o com la diplomàcia energètica entén un règim estable d'una manera molt concreta, no? Que és el d'assegurament del subministrament energètic. És a dir, un règim estable pot ser un règim dictatorial, un règim autoritari, però és estable perquè subministra les necessitats energètiques d'un territori en concret. Després hi ha el discurs de la dependència energètica, no? El de que el Marroc activa aquesta extracció domèstica de combustibles no convencionals, com a mínim l'exploració d'aquests combustibles, passa exactament igual en altres territoris del món, les megainfraestructures, que és una mena de sortida a la crisi econòmico-financera del 2007-2008, no? I això s'està replicant també a diversos llocs, i a Europa és claríssim, on es fan uns fons especials per a aquest tipus de megainfraestructures. I després el tema de quan s'extrau o no extrau aquests combustibles no convencionals, que més enllà del combustible és un combustible en format euro o dòlar, no? És a dir, que si és rendible ho traiem. Ara el preu del petroli i el gas, perquè va associat al del petroli, estan molt baixos i aquesta explotació de combustibles no convencionals no surt a compte, però en un futur immediat doncs, canvien els signes del mercat del petroli i torna a haver aquesta onada, no, extractiva, de béns de la frontera extractiva cap al Magreb i també cap als nostres territoris. És a dir, Catalunya també ha estat, diguéssim, amenaçada per l'explotació de combustibles no convencionals en el nord, no? Perquè això de l'explotació domèstica, de l'explotació, diguéssim, interior o pròpia de combustibles no convencionals, si els combustibles van esgotant, doncs cada vegada més, no? Sembla que estan a la ment de tots. Llavors jo només volia explicar-vos una mica
iniciar des d'una perspectiva molt llunyana i després apropar-nos a Europa i com Europa estén els tentacles cap al Magreb. No? I des d'una perspectiva molt llunyana i parlant, la meva especialitat és més energètica, tampoc no, o sigui, no fer el discurs de lo tècnic, sinó de com es van construint les narratives per justificar després tot lo tècnic i tecnològic i lo financer i lo econòmic. No? Llavors, si ens fixem, per exemple, en com es conceptualitzen cadascun dels combustibles fòssils actualment, no? Si per exemple parlem del carbó, pues el carbó és negre, és sucio, és antiguo, no? És com un combustible obsoleto. No? Se segueix utilitzant, però es pinta molt d'aquesta manera. Sí. Per exemple, la Unió Europea el que ha fet és externalitzar la seva mineria de carbó. És a dir, han tancat moltes mines de l'estat espanyol, estan pràcticament, queda poc per tancar-les totes. A Alemanya han tancat moltes, però s'externalitza, o sigui, es subcontracten els serveis de mineria a altres països del món. I, per exemple, el creixement de la mineria a Colòmbia va molt relacionada amb el decreixement de la mineria a Europa. És a dir, portem les coses lluny, perquè així no veiem, no. O sigui, exportem l'activitat, però també els passius ambientals. Exportem carbó de Colòmbia i de Sud-àfrica. En quant al petroli, que el petroli sempre està relacionat molt amb potència, amb transport, no? És aquesta imatge que té, però també té una imatge, diguéssim, d'impacte ambiental o de desastres ambientals molt forts, no? Com ha estat, per exemple, el Exxon Valdez, el Prestige, que vam viure més de prop, Deep Horizon, no? És a dir, que hi ha episodis en la història recent que ens fan veure que el petroli també és contaminant, no? També l'impacte, evidentment, a la qualitat de l'aire a les ciutats, és a dir, no? És un combustible en el que a poc, no, hem d'anar abandonant. Això dic que es va dipositar en els discursos oficials. L'energia nuclear, no? Doncs, no cal dir-ho, no? En temes de seguretat tothom té al cap, doncs, Txernòbil o Fukushima, però hi ha hagut altres, no? Com Vandellós, també. Vandellós la van haver de tancar perquè fa poc va ser el 25è aniversari per un accident. I està molt associat en termes de seguretat, està molt associat amb quelcom que ningú vol tenir. Sí? I per últim, i aquí és on jo vull incidir bastant, que té molta relació amb la Unió Europea i la relació amb la Unió Europea, amb el Magreb, és el gas, no? Perquè el gas es pinta d'una altra manera. El gas natural ara sembla com el combustible que tothom anomena el combustible de transició, perquè és transparent, circula pel subsol, ningú s'entén absolutament de res, té molt de greenwashing també, no? El pinten fins i tot de verd, tot i que és un combustible fòssil, és discret, no? I està associat a això, associat al clima, perquè té baixes emissions a la seva combustió, i que pot ser el suport per les renovables, perquè les renovables tenen intermitències, és a dir, si no hi ha sol o no hi ha vent no podem tenir potència renovable, i per tant això ho podem tenir des del gas. Val, doncs aquesta idea del gas, clar, aquesta idea del gas es vincula al gas convencional i al no convencional, no? I el gas no convencional, doncs, sabeu, el cas més paradigmàtic és el cas dels Estats Units, no? A partir de l'any 2007, però potser una mica més tard, doncs comença a explotar combustible no convencional i aquesta explotació es vincula molt a la independència energètica. És a dir, com que tenim la capacitat d'explotar el combustible no convencional, en aquest cas gas, però també petroli domèstic, doncs arribarem a tenir la independència energètica i això, evidentment, si els Estats Units tenen independència energètica, s'estableixen unes relacions diferents. Bones. Passi. Sí, passi. I això reconfigura el mapa global de relacions geopolítiques. I tornant una altra vegada a Europa, o sigui, en relació amb el Magreb, el discurs es construeix des de depenem molt del gas rus i per tant hem de trobar altres llocs on importar el gas, i un dels llocs on ja hi existeixen unes relacions és amb el nord d'Àfrica, i aleshores el que es proposa és intensificar-les. És a dir, per exemple, l'estat espanyol pràcticament més del 50% del gas que consumeix, depenent de cada any, anys que fins i tot el 60% ve d'Algèria. Hi ha dues connexions directes d'Algèria, bueno, hi ha un gasoducte que surt, o sigui, la zona d'extracció a Algèria, que diguéssim que està més o menys al centre, que es diu Hassi Rmel, que és on estan els jaciments de gas, en surten dos gasoductes. Un gasoducte que creua per Marroc, i creua per l'estret i connecta amb les xarxes espanyoles, i l'altre que va directament
des d'Algèria, Almeria i connecta també. Són dos grans gasoductes, em sembla que un es va posar en marxa el 96 i l'altre el 2011, no? Que són, o sigui, aquest tipus d'infraestructures és evident que vehiculen gas, però que també són tentacles de relacions entre territoris, és a dir, l'estat espanyol està molt vinculat, per exemple, energèticament, no només energèticament, és un soci estratègic Algèria, però brutal, amb moltes altres partides, no només amb les energètiques. Veieu, o sigui, a través de les infraestructures també s'estableixen relacions, ara n'hi ha noves de proposades, com un gasoducte Galsi, que aniria des de Algèria també a Itàlia, però també és destacable que en el moment de les primaveres àrabs o primaveres democràtiques, no sé, cada uno lo llama diferente allá, porque a mí, por decirlo, siempre me dicen, los argelinos dicen esto, no, no se tiene que decir así, los amazigh me dicen otros, ¿no? Bueno, los movimientos democráticos que hubo en el norte de África, és curiós veure des de la... no curiós, o sigui, és important analitzar des de la perspectiva europea, com per exemple hi ha un banc europeu que es diu el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, va tenir el mandat, o sigui, es va crear l'any 91 per ajudar els països de l'Europa de l'Est a transitar cap a economies de mercat, és a dir, és una obra llauna neoliberal, aquest banc, que té un mandat amb una àrea geogràfica molt concreta, en el moment en què comencen aquests moviments democràtics, les revolucions àrabs, amplia el seu mandat per poder fer i començar a deixar crèdits, no? I estendre els seus tentacles també econòmic-financers cap al nord d'Àfrica. I tenen, com aquest banc té una especialització molt forta en projectes i molts d'ells energètics, doncs comença a fer propostes com per exemple un projecte de Tunísia, a la zona de Duz de Tunísia, que no quedava clar, no? Si el préstec anava per fer extracció convencional o no convencional de gas, en una zona d'extracció molt propera a Líbia, on ja hi ha extracció de combustibles, no? I nosaltres vam estar allà l'any 2014 i ara, perquè no he tingut temps, però jo vaig gravar un vídeo d'un lloc on hi havia un pou d'aigua d'on anaven les cisternes que alimentaven, o sigui, les cisternes que treballaven per als pous per les empreses petroleres, i era una font que bueno, perdia per tot arreu, no? Aigua, o sigui, és a dir que hi havia com una mena d'oasi allà, hi havia com moltes plantes de lo que regava la font, no? El muñeco de l'aigua. I en canvi les poblacions que estaven a 30 quilòmetres doncs no tenien aigua corrent, o sigui, havien d'anar a un riu que estava contaminat, havien d'agafar l'aigua, l'havien de depurar de manera manual, no? Tenien unes condicions molt precàries, és a dir, fins i tot encara no hi hagués combustible no convencional, hi ha una tensió molt clara entre l'extracció d'hidrocarburs i, per exemple, els recursos hídrics, en llocs on ja els recursos hídrics estan tensionats per se, no? Us ho podeu imaginar per què. I llavors, quan a més ve l'amenaça de l'extracció no convencional o de fracking, ve l'amenaça de la contaminació dels aqüífers, i estem parlant del sustent, no? De l'ecologia dels pobres, és a dir, que o protegim el nostre aigua o morim, per tant, això esdevé quelcom molt important. Aquesta és la part de Tunísia i aquest tentacle que us deia del Banc de Reconstrucció i Desenvolupament, que és un banc públic europeu participat majoritàriament per països europeus, però també per Estats Units i per Japó. I després hi ha el cas d'Algèria, que ja us he comentat abans, que també és un paradigma, el nord d'Àfrica és un paradigma de les matrius extractivistes, no? Matrius primàries exportadores, que es dediquen a extraure i vendre, no? I el valor afegit no acaba d'haver, no? Hi ha un procés molt clar de no industrialització i de desindustrialització. És a dir, per exemple, l'agricultura se va achicando, no? L'agricultura a Algèria es fa més petita, hi ha molts productes que s'importen, és a dir que vas a les botigues i molts productes de bàsics alimentaris són importats perquè tot es nodreix de les rendes del petroli i del gas. Imagineu-vos que és un tema molt, molt problemàtic, perquè qualsevol diferencial petit de moviment en els mercats, en el preu del petroli i del gas, doncs acaba repercutint en absolutament tot, no? Llavors aquest règim extractivista amb pressupostos nacionals molt dependents, amb aquesta desindustrialització i no industrialització d'altres
sectors, i després també, i clarament, amb elits nacionals i transnacionals capturant la major part dels beneficis, doncs, amb la població, diguéssim, en general no li acaba, no acaben obtenint massa, no acaba havent una redistribució molt clara, tot i que Algèria en algunes coses sí que, no? Que sí que hi ha certa redistribució respecte d'altres països. Dir-vos que va haver una proposta a finals del 2014, es va anunciar l'explotació de combustibles no convencionals a Algèria per part de Sonatrach, l'empresa nacional, perquè Sonatrach, o sigui, allà hi ha com un, els emprendiments estrangers sempre són mínim un 51% de participació nacional i un 49% estranger, o sigui, tenen un cerrajón molt fort cap a la inversió estrangera, però després l'empresa francesa Total va ser una de les que va fer la proposta d'explotar amb fracking, no? a la zona d'Insarà, no? Més al sud. Clar, Total, per exemple, no pot fer fracking a França perquè hi ha una moratòria, però en canvi se'n va a proposar-ho a Algèria. Llavors, bueno, doncs els companys d'allà, diguéssim que es van revoltar, també a través del moviment dels aturats, del moviment de les parades, es van articular en diferents ciutats, van haver manifestacions, van haver revoltes, va esdevenir un fet nacional, el tema de la lluita contra el fracking, i per al moment es va desestimar. De fet, també vam fer una visita l'any 2016 a Algèria i alguns dels líders que havien estat a les revoltes ara estaven treballant per empreses gasístiques i petroleres d'allà, no? O sigui que els havien ofert treball. Cosa que, des d'una perspectiva europea, dius, ostres, no, però bueno, ells també estaven reclamant feina, era un dels seus reclams, per tant, si els havien donat feina, doncs benvinguda sigui. Una altra cosa és què farà Algèria en un futur immediat amb aquesta matriu tan primària exportadora, no? I estan tan exposada als mercats i a aquesta dimensió exterior. La gent d'allà utilitzava paraules molt gordes com neocolonialisme energètic, no? Però és que realment dèiem, bueno, ja hem tingut els francesos durant molt de temps i ara ens venen a fer els experiments, es van fer els experiments nuclears i ara ens venen a fer els experiments del fracking. No, nosaltres això no ho volem. I a més també amb una visió molt de tensió nord-sud, no? Amb les poblacions més empobrides del sud o del centre-sud d'Algèria respecte de les nord, de les del nord que viuen a la costa. I hi havia aquestes tensions. I bon, jo per la meva part, més o menys aquest era el panorama que volia donar. És a dir, i només per acabar, no? Que el model energètic europeu, com que no té producció o té molt poca extracció domèstica, sempre té una dimensió exterior molt important, i quan analitzem la dimensió exterior, el que ens trobem moltes vegades, el primer som els companys i companyes de la ribera sud de la Mediterrània. No? Llavors, avaluar que aquesta dependència energètica de combustibles fòssils europees pues, té impactes molt més enllà dels propis estats membres. Moltes gràcies, Alfons. Ara, abans de passar al debat, comentaris, preguntes, breument la Emma ens presentarà el DevHub, que és una aplicació web que permet la visualització econòmiques de la perspectiva crítica, que és quan vulguis. Sí, es un trabajo que ha realizado un compañero nuestro, Raúl Chan Sánchez, que no ha podido estar aquí hoy por temas de agenda, así que bueno, no voy a poder daros todos los detalles técnicos sobre la construcción de la herramienta, pero sí que es una herramienta bastante interesante que habíamos pensado desde el ODG, que nos dedicamos precisamente a la investigación crítica para los movimientos sociales, pues pensamos que esta herramienta podría servir a toda una red de distintas organizaciones, observatorios de investigación que existe a nivel internacional y con la que trabajamos bastante, sobre todo, por ejemplo, a nivel europeo, ¿no? Con la red internacional de organizaciones que trabajan temas de deuda, ¿no? Y cómo la deuda pública incide también sobre los efectos en la población a nivel de cuánto se está invirtiendo, por ejemplo, en salud, cuánto se está invirtiendo en educación, etc. Entonces, esta herramienta es el resultado de un proceso colaborativo que hemos estado recogiendo feedback de distintas organizaciones un poco para saber, ¿no? O sea, qué tipo de herramienta nos puede servir, qué indicadores podrían ser interesantes visualizar,
que falta, que debería estar explicado con más detalle. Y la idea era coger los datos del Banco Mundial, que están ahí, se pueden coger, pero en una interfaz que es tremendamente horrorosa y no se entiende en absoluto. Es muy difícil distinguir cuáles son los elementos, los indicadores interesantes de los que son más que nada paja. Y además están en unos formatos que no permiten muy bien ni el análisis, ni la contextualización, ni incluso trabajar con ellos, ¿no? A nivel de importación y manipulación, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado ahora es que ha habido un error en la página del Banco Mundial. Entonces, os voy a enseñar la herramienta real, cómo se ve. Es un mapa del mundo por el cual podemos navegar y situarnos por encima de diferentes países. Y clicando sobre él tenemos, por ejemplo, Marruecos, tenemos una introducción un poco que nos dé un contexto, ¿no? De población, GDP, ahora no me sale en castellano, PIB, Producto Interior Bruto, etc. Y en principio, en esta ventana lateral saldrían los indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuál es la deuda pública que está generando el gobierno de Marruecos y cuál es la inversión que está haciendo en educación o en sanidad. Ahora mismo no está capturándolos porque hay este fallo que ya nos han comunicado que lo arreglarían en breve, pero sí que tenemos una captura de momentos anteriores, ¿vale? Entonces, esta es la ventana que ahora mismo no nos está apareciendo acá, pero que lo que te daría, pues, pudiendo escoger diferentes parámetros que nos interesa visualizar, nos hace pues un cruzado gráfico de estos distintos datos, ¿no? Tenemos luego otra parte que nos da un poco una introducción a qué significa, ¿no? Esos datos que estamos visualizando, de dónde vienen. Y tenemos una tercera parte que es la que hemos elaborado con partners a nivel internacional. Este es el caso, por ejemplo, Jubilee Debt Campaign, es una organización basada en Inglaterra que se dedica también a estudiar temas de deuda a nivel internacional, ¿no? Entonces, tenemos distintos partners que además nos han dado acceso a los datos que ellos trabajan y la idea pues, es centralizarlo todo en esta herramienta para que, bueno, en casos, por ejemplo, el que tenemos aquí, podamos ver realmente cuál es el impacto de las políticas de desarrollo que se están dando a nivel internacional en distintos países, especialmente del sur, ¿no? Y cómo, bajo estas políticas de desarrollo, lo que está ocurriendo es que se están abriendo estas puertas al gran capital y vemos que los indicadores a nivel social de bienestar y de impacto en la población no son tan buenos como deberían ser, ¿no? El caso, por ejemplo, del norte de África, tenemos el partenariado de Deauville, ¿no? Que ha sido como un gran tratado entre Europa y distintas entidades financieras internacionales, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, para entrar con políticas de desarrollo que al final del día están expoliando, ¿no? Entonces, esta herramienta ya la tenemos en línea, ya la tienen muchos de los colaboradores con los que nos han ayudado a elaborarla y las haremos llegar a todos los demás. Entonces pretende ser una herramienta que nos ayude un poco, ¿no?, a entender qué hay detrás de los datos e indicadores, ¿no?, en temas de deuda, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más interesante de este momento también es entrar a conocer un poco el caso, ¿no?, de Marruecos que nos ha explicado Lucille. Así que yo creo que voy a dejar la parte de Lain aquí y pasamos, si queréis, al debate. Muy bien. Pues gracias, Emma, por firmar. Y tal com ha dit, doncs ara passaríem al moment de fer una mica de debat, comentaris, preguntes que s'hagin quedat
sobretot en relació al que ha estat explicant la Lucila i l'Alfons. Llavors, que ja s'hi ens faci amb una primera pregunta o comentari. Venga, yo tengo dos. Bueno, no sé. Y el tema de las movilizaciones sociales, ¿no? Que decías que los territorios que están afectados por temas medioambientales o por temas de extracción, que las movilizaciones son muy grandes, las autoridades locales del territorio, digamos, realmente las locales que están arraigadas, apoyan también, digamos, a su sociedad civil, o están más también como por la parte de apoyo ya a la política nacional del gobierno. Bueno, para ver si realmente hay una brecha muy territorial o si, bueno, si hay alineación. Esta es la pregunta, la primera, sí. Pero la segunda. Y la segunda es el tema de Sáhara Occidental, el tema de, bueno, cómo está también este tema en este territorio concreto, si hay alguna particularidad o... Vamos, pues igual, bueno, yo había dicho, había pensado de recoger preguntas, pero podemos, si la gente quiere ir pensándose qué preguntar o comentar, igual podemos contestar estas dos. Sí, yo te quería preguntar sobre un tema que a lo mejor no encaja dentro de esto, pero es el tema de hasta qué punto Marruecos hace un papel de gendarme de la inmigración de africana hacia España, como pasa con Turquía y con Libia, ¿no? Con respecto a Italia y Grecia, ¿no? Y a ver cómo lo ves tú esto. Gracias. Pues ahora sí, Constantin, ¿tres? Bueno, ¿qué crees? Bueno. ¿También? Bueno, me encanta que de repente haya una posición. Sobre los tratados de libre comercio, claro. No sé en qué punto, la verdad que ahora estoy despistada, no sé en qué punto está este tratado de libre comercio profundizado, algo así, de nueva generación con Marruecos y qué influencias tendrá, supongo que nefastas, pero bueno, sobre la economía marroquí y sobre la parte energética también. Pues ahora sí, para que le dé tiempo a contestar las cuatro, luego, si no, ya veríamos si hacemos una segunda ronda. Sí, bueno, la primera pregunta es sobre las movilizaciones sociales y la postura de las autoridades locales. Hay que ver que, bueno, en las autoridades locales hay dos sistemas paralelos, que son los municipios, los ayuntamientos, que son electos, y luego todo un sistema que es del Ministerio del Interior hasta abajo. Y entonces, bueno, puede haber diferencia entre los dos tipos de autoridades locales. Pero como se sabe que las elecciones son muy manipuladas y que, bueno, hay un chiste que dice que en realidad todos los resultados existen en el Ministerio del Interior antes de que se publiquen, incluso antes de que se vote, hay que saber que tampoco las autoridades municipales son tan independientes, porque si uno debe los votos a que la administración ha intervenido para que los tenga, entonces tiene una deuda que pagar, ¿no? Con lo cual, bueno, en algunos casos se puede dar que en algunos municipios haya una reacción como más cercana a los ciudadanos, pero es muy raro, ¿no? Y en realidad, bueno, las autoridades locales funcionan más o menos como un todo. Y ese todo está siempre, siempre, siempre del lado del ministerio. O sea que en esto no hay nada, pero sí que tiene un papel muy importante, porque has hablado de cómo reacciona frente a la reacción de la sociedad civil. Hay que ver que a nivel local se ha organizado la sociedad civil desde el ministerio. O sea que cuando el Banco Mundial y tal empezó con todo el tema de la buena gobernanza, de que había que haber participación, de que todo esto empezó en Marruecos en el tema del agua, porque cuando hicieron todo un programa de agua, de acceso al agua potable en medio rural, el Banco Mundial impuso que hubiera asociaciones implicadas y participación. Entonces los primeros pueblos en que lo hicieron, lo hicieron en pueblos donde había organizaciones, asociaciones,
y donde, bueno, las implicaron en el proyecto. Pero vieron que era todo un lío, porque era la primera vez que la gente podía expresar su postura. Y vieron que esto era, bueno, una fuente de algo que podía volverse completamente incontrolable. Con lo cual, luego, ¿qué hicieron? Primero crearon la asociación y luego vino el proyecto y ya tenían la participación de la población con la asociación creada desde arriba. Y como les salió muy bien, pues ya lo han generalizado, hay asociaciones de desarrollo, asociaciones de mujeres, asociaciones para niños, y entonces todo lo que es la sociedad civil a nivel rural está totalmente desde arriba para abajo. Y entonces no, o sea, se ve como este tipo de organización no sirve para las movilizaciones. Y esto es un real problema, porque además en el reino anterior, y esto sigue hasta ahora, ha habido una clara política de que el medio rural no se organice. Ha habido un control increíble de todo lo que era el campesinado, por lo cual no hay, por ejemplo, ninguna organización de pequeño campesino. Esto no existe. Hay algún sindicato que en algunas regiones consigue sindicalizar a obreros del campo, pero obreros no más. Y hay asociaciones agrarias de exportadores, pero estos son los grandes. Y entonces, cuando hay estas movilizaciones, es todo un lío de ver cómo organizarse. Es muy complicado, porque no hay nada. Y entonces, en algunas, sobre todo las que son sobre acaparamiento de tierras, y no sé muy bien porque no he estado, pero parece que en Gerada también esto participa bastante de la estructura de la movilización, se está volviendo a estructuras antiguas, casi desaparecidas, que eran las estructuras tribales, que tenían una forma de organizarse y de gestionar la democracia, y se vuelve a estas estructuras como las únicas que tienen, ¿no? Pero hay otro movimiento de cooptación desde el gobierno de los cabecillas de estas estructuras. Entonces esto juega así, es muy complicado. Bueno, pero bueno, yo creo que más o menos he contestado, ¿no? En el tema de, bueno, el tema del Sahara es complicado también a varios niveles. El primer nivel es que, hablando de energía, no hay por ahora prospección petrolera en el, bueno, sí hay prospección petrolera en el Sahara, y sobre todo en la zona offshore, que es la más segura. Pero en aguas que son aguas del Sahara. Y el tema es que está todo el tema de que es un territorio controvertido. Y controvertido. Y entonces, bueno, hasta ahora Marruecos consiguió hacer reconocer su soberanía sobre este territorio a la mayoría de las empresas multinacionales, que no tenían ningún problema para intervenir en estas zonas. Pero últimamente está cambiando la relación de fuerza, y bueno, hace años ya hubo una pequeña cosa que fue el Fondo Soberano Noruego, que tiene un control social de parte de la sociedad civil noruega, y dentro de este control social se criticó el hecho de que el Fondo Soberano financiaba prospección petrolera en las aguas territoriales controvertidas. Y entonces, a raíz de esto, este fondo dejó de financiar esto. Esto fue la primera vez que se movía algo, hace como más de 10 años, creo. Y luego, ahora, últimamente, no se toca el tema energético, pero sí se toca el tema agrícola y el tema del fosfato, porque Marruecos es un gran productor de fosfato, pero gran parte de su, bueno, una parte, no es la mayoría, pero una parte de sus reservas están en el Sahara.
y entonces, bueno, hasta ahora exportaba todo el fosfato, como fosfato marroquí no había problemas, pero ahora hay problemas. Y hubo algunos barcos de fosfato marroquí que se volvieron para atrás desde los países. Me acuerdo de África del Sur, que remandó el fosfato a Marruecos diciendo, este no lo queremos, viene de Bucra y no queremos fosfato de Bucra que está en el Sahara. Y entonces ya empieza a haber problemas. Y hay otro problema muy candente que además a vosotros se afaña, lo vas a escuchar bastante en los meses que vienen, que es a nivel de agricultura y pesca. Porque el acuerdo, y esto, bueno, voy a tocar un poco tu pregunta, el acuerdo de agricultura entre Marruecos y la Unión Europea hasta hace poco también incluía todo el espacio controlado por Marruecos. Y últimamente también los saharauis consiguieron un fallo del Tribunal Europeo que decía que no se podía exportar productos agrícolas del Sahara como productos marroquíes. Y por eso se congeló el acuerdo agrícola. A raíz de esto se congeló. Y ahora, bueno, no hay nada de informaciones, pero se ve que hace menos de una semana entre Marruecos y la Unión Europea encontraron cómo pasar por encima de este problema y hicieron un acuerdo. ¿Qué hay en este acuerdo? No se sabe. Lo único que yo he encontrado hasta ahora es una reacción en la prensa marroquí diciendo ya hemos encontrado cómo solucionar el problema, pero no dice cómo. Y una reacción en las páginas web saharauis que dicen estamos muy preocupados porque se ha firmado un acuerdo del que no sabemos nada. Entonces en esto estamos. Pero detrás del acuerdo agrícola está el acuerdo de pesca. Porque la pesca, una de las zonas más ricas en pescado son las costas saharauis. Y entonces el acuerdo de pesca entre Europa y Marruecos caduca en el 2018 y se tiene que renegociar, con lo cual este tema va a estar en medio, seguro. Y creo que por eso tienen tanta prisa para arreglar lo que es el acuerdo agrícola y encontrar una manera de solucionar el problema, como dices. Por ese mismo tema. Y el otro tema, a nivel de energías, que sabemos que una parte de las reservas de gas de esquisto están en el Sahara también. Por ahora creo que va a haber muy poca exploración porque está en zonas completamente minadas, con lo cual no creo que las petroleras se den mucha prisa para ir, pero sí que hay reservas por ahí. Entonces este es el tema. Y a nivel de la LECA, llevamos como casi 2 años que están congeladas las negociaciones. Para explicar un poco lo que es la LECA, existe ahora un acuerdo entre la Unión Europea por una parte, o sea, 27 países, que cuando se negociaron eran 15, y se volvieron 27 y no se volvieron a negociar. O sea que el cambio del mercado no se volvió a contemplar. Y este acuerdo está vigente con la Unión Europea y Marruecos, Unión Europea, Argelia, bueno, todos los países del sur mediterráneo. Pero negociar siempre con cada país del sur aparte y la Unión Europea como bloque. O sea que se ve enseguida, ¿no?, la simetría de las fuerzas en presencia y las capacidades negociadoras de cada parte, ¿no? Y resulta que hace como 2 años empezaron a lanzar la idea de que se tenían que negociar otro tipo de acuerdo, que son acuerdos que llamaron completos y profundizados. Complet y approfondi en francés, por lo cual se llaman ALECA. Y estos acuerdos también vinieron acompañados del hecho de que primero se pensaron los acuerdos de comercio
con la zona mediterránea. Pero bueno, todo lo que fue el proyecto euromediterráneo de Barcelona, bueno, fue un fracaso rotundo. Y con el empuje de Alemania, se está pensando ahora los acuerdos más a nivel de países vecinos de Europa. Y entonces ahora existe una política europea de vecindad y estos acuerdos se están negociando en este contexto. Y los primeros acuerdos que se han firmado, y los únicos hasta ahora, son con países del este europeo. Y bueno, una cosa que no es anecdótica, pero que nadie subraya, es que la revuelta que hubo en Ucrania y todo el lío que hubo en Ucrania fue a raíz de la firma de este acuerdo con la Unión Europea y el hecho de que Rusia vio que, bueno, esto era un acercamiento que no era aguantable y bueno, de ahí salió todo. Y nadie dice nada de esto. Es increíble cómo se queda en silencio esto. Y entonces la LECA, bueno, se empezó a negociar con Marruecos y lo que trae como novedades, según lo que podemos saber, porque ahora se han publicado los ALECAS con la Europa del Este, porque los acuerdos se publican cuando ya están firmados y nunca se publica nada cuando hay negociaciones, con lo cual los pueblos, los parlamentos, nadie puede intervenir sabiendo exactamente de qué va. Entonces podemos sacar de la lectura de los ALECAS con la Unión Europea desde los países del este y también de algunas fuentes, bueno, comunicados de prensa que sacó la Unión Europea, porque Marruecos nunca sacó nada, sabemos un poco de qué va. Y entonces, ¿de qué va? Va primero en una profundización del comercio. Entonces, es tema de comercio todo ya. Bueno, bienes, servicios, pero también apertura de los mercados públicos, todo lo que es el e-comercio, todo lo que es, bueno, todo es mercancía, ¿no? Esto es, bueno, entonces profundización a este nivel, o sea, abriendo más servicios y más mercados públicos a las empresas extranjeras. Luego, esta otra cosa muy importante en estos acuerdos, que es lo llaman la armonización con los logros europeos, se llama, o sea, lo dicen así. Y entonces sería que las normativas europeas y los reglamentos europeos serían como unos logros que tienen que aprovechar, cosa que tienen que disfrutar también los pueblos del sur y del este. Y yo, bueno, siempre me he preguntado qué opinan los pueblos de España, de Grecia, de Italia, de los logros europeos. O sea, tengo algunas dudas, ¿no? Pero ¿de qué va esto? Va sobre todo del hecho de que todas las nuevas normativas europeas, a partir de la firma de esos acuerdos, se aplicarían automáticamente a los demás países, casi sin negociarse o sin negociarse nada. Y entonces sería como que todo lo que se decide en el norte se va a aplicar en otras zonas. O sea, de esto va. Entonces es una pérdida de soberanía total. Y resulta que la congelación de este acuerdo parece, porque no tenemos mucha información, pero parece que se congeló primero porque los pequeños y medianos empresarios de Marruecos pidieron que antes de firmar otro nuevo acuerdo se haga un balance del anterior. Bueno, nosotros también lo habíamos pedido, pero ellos tuvieron más voz que nosotros, ¿no? Y consiguieron que se hiciera un balance. Entonces Marruecos contrató una gestora de no sé qué país que escribió un balance en 2 meses y los empresarios dijeron que no, que esto no era un estudio serio, que se tenía que hacer otra vez. Entonces, esto fue una de las causas. La segunda es que ahora Marruecos se está volcando completamente hacia África y parece que a nuestro rey ya no le interesa tanto Europa. Bueno, pues
puede ser muy provisional, puede ser casual, pero hasta ahora tiene toda la vista hacia África y quiere invadir los mercados africanos como potencia continental. Y esta es la segunda cosa. Y la tercera cosa que ahora pone las cosas difíciles es el tema del Sahara, claramente. Bueno, y última pregunta sobre migración. Sí. bueno, el tema de Marruecos, gendarme de la inmigración, esto está claro desde el principio. Siempre ha funcionado así, con, bueno, la verdad es que con mucha presión europea. E incluso hasta ahora Europa no consigue lo que quisiera conseguir y está presionando, 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 que se firme un acuerdo de... ¿cómo se llama esto? Mi memoria. O sea, cuando expulsan a inmigrantes de acogida de inmigrantes, o sea, que se firme un acuerdo de acogida automática con todos los países europeos conjuntamente. Esto no se ha conseguido, pero se han firmado algunos, con España y uno, con Francia y otro y tal. Pero con la Europa Asia a nivel europeo no se ha conseguido hasta ahora. Entonces hay alguna resistencia, pero hay que ver que estas resistencias suelen ser a base de si me das más dinero yo suelto algo. Y entonces siempre hay, bueno, se forran con el tema de la migración. Sí. Incluso ahora hay menos, pero durante años fue Marruecos expulsó a bastante gente cuando querían saltar las vallas de Ceuta, los cogían y los mandaban a Mauritania, a Argelia, o a donde sea. Y cada bus de migrante que expulsaban pasaba la factura de Europa, tanto por migrante. Y bueno, era una suma, cuando se les daba una lata de sardina a cada una, pero la factura era mucho más alta. Y entonces sí, de esto va siempre, ¿no? O sea, y siempre ha sido. Y el tema es que cuando España levanta paredes y muros en Ceuta y Melilla, ahora, Marruecos también levanta su muro, cosa que es completamente surrealista cuando se piensa que Marruecos dice que Ceuta y Melilla es marroquí, pero está reforzando las fronteras, o sea, tiene algo de un poco, o sea, no se comprende muy bien, ¿no? Y además, Marruecos empezó, y no sé hasta dónde ha llegado, pero empezó a construir también un muro con la frontera argelina. Y entonces esos muros que se están edificando entre sur y norte, los vemos edificarse también entre sur y sur. Y no solo muros, pero también visados, también controles de fronterizos. Y esto también va en total contradicción con el hecho de que, por ejemplo, Marruecos ahora ya ha puesto visados con muchos países de África, cuando está pidiendo entrar en el mercado libre de la CEDEAO, que es el mercado de África del Oeste. O sea, que supone libertad de circulación de las personas. O sea, que hay muchas contradicciones en esto. Pero las contradicciones vienen del hecho de que en realidad es la Unión Europea la que está pidiendo. Y Marruecos que va siguiendo y negociando siempre esto a cambio de algo, ¿no? Y hay mucha negociación. Y últimamente, para terminar, he estado en Tánger hace poco para seguir el juicio de una compañera española, Elena Maleno, que, bueno, no es un juicio, es por ahora una investigación que hace la justicia marroquí a petición de la policía española, cuando se había abierto un informe ante la audiencia de Madrid, y la audiencia dijo que en ese informe, el informe estaba vacío y que no tenía nada que hacer con esto, y lo tiró a la basura. Y entonces la policía española contactó la justicia marroquí para que ella hiciera una investigación a Elena Maleno. Y Elena Maleno es una señora que está colgada de su teléfono todos los días y no sé cuántas horas al día, porque tiene el número de un teléfono de alerta que llama a la gente que se está hundiendo en el Mediterráneo. Y cuando recibe una llamada de urgencia, contacta los servicios de salvamento marítimo, o marroquí o español, según el sitio donde se está ocurriendo esto, y ha conseguido salvar vidas marroquíes, incluso bastantes,
Y entonces, bueno, esto también es, pero bueno, por ahora el tribunal no se ha pronunciado, pero ya le ha hecho dos investigaciones ya, o sea, el interrogatorio es bastante largo, y vamos a ver qué dice, pero no descartó cuando terminó el último interrogatorio el hecho de que podía abrir un juicio, es una posibilidad. Sí. En esto estamos. Y esto es una clara, bueno, es un ejemplo muy reciente de la colaboración de Marruecos con el tema migratorio. Sí, ayer o anteayer la entrevistaron en La Sexta, no sé si a Elena Maleno, o sea que sí, más o menos sí, aquí en España ha salido en los medios, sí, pero vaya, no en todos, ¿eh? Sí. Está bien. Vale. Bueno, está mal. Doncs no sé si teniu alguna altra pregunta, si ha quedat en el tintero. Sí, jo m'he vingut amb algú. Sí, has hablado de la COP22, ¿no? Y que supuso un poco de greenwashing o de articular un discurso energético por parte de la administración sobredimensionado. Y mi pregunta era si también se había aprovechado para articular movimientos sociales y ambientales, ¿no? O sea, sí, bueno, hubo una contracumbre, ¿no? Bueno, una cumbre paralela, digamos mejor. Hubo una cumbre paralela que se hizo en Marrakech, pero que, bueno, nosotros no participamos, decidimos no participar porque estaba muy, ¿cómo se dice?, influenciada por el mismo gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron reuniones preparatorias invitando a los ministros, a las empresas, para la cumbre paralela. De lo que hablabas antes, ¿no? Y entonces, no, bueno, nosotros no participamos, hubo una marcha, que sí participamos en la marcha, pero que nos cabreamos mucho porque la marcha fue abierta con una, bueno, no sé, una banderola inmensa, poniendo COP22, no sé qué. Había muy poca independencia de todo esto. Pero después en ataque Marruecos hizo algo. Nosotros hicimos un encuentro en Safi, que es una ciudad que está como a 150 kilómetros de Marrakech, donde estaba la cumbre, y que tiene problemas de contaminación enormes por temas de fosfato, de producción de ácido fosfórico, de planta de carbón. Están abriendo ahora, construyendo un puerto de carbón y también una central térmica de carbón, y a raíz de la contaminación que tiene la ciudad, que era un puerto pesquero y muy importante, era el primer puerto sardinero de Marruecos y también la primera ciudad de fabricación de conservas de pescado, el 80% de las conservas se han cerrado y ya no pueden pescar en las aguas de Safi porque están totalmente contaminadas por el cadmio en particular y más productos que está dentro del fosfato. Y entonces, escogimos esta ciudad como modelo de que todo Marruecos no era verde. Has hablado también del acceso a la energía, ¿no? Como hay grandes sitios, ¿no?, donde sí que lo tienen garantizado, pero aún hay mucha población que no tiene acceso. Y me imagino que mientras que el acceso al agua es un concepto que la gente debe tener mucho más interiorizado, si también hay el discurso o el concepto, ¿no?, de pedir o garantir, ¿no?, un acceso también a la energía. Es que el discurso oficial, no me acuerdo de las cifras, pero que están aquí, por allí está, pero el discurso oficial es que es un 90% de la población que ya tiene acceso a la electricidad. Y a mí me sorprendió mucho de que se haya hecho un esfuerzo tan grande en tan poco tiempo. Y entonces me di cuenta de que una parte, pero una parte pequeña, como 14% de la electrificación rural, era a base de microsolar. Y entonces yo pensé, qué interesante, ¿no?
Eso puede ser una alternativa, esas mega plantas que hacen y que son, bueno, es puro capital, ¿no? Y es pura ganancia, el tema que hay detrás es pura ganancia. Y entonces investigué un poquito en este tema y luego fui a visitar donde se había implementado y me di cuenta de que era una estafa en realidad, porque la gente paga para esto, le ponen 4 placas en el techo que les sirven para tener 4 bombillas y 2 enchufes, no pueden enchufar la nevera, no pueden hacer funcionar el motor del pozo, con lo cual siguen llevando el agua así al manual, y en realidad fue una manera de decir hemos electrificado todo, sin hacer nada, ¿no? O sea, es totalmente estafa. Bueno, que los precios de por agua y por electricidad son elevadísimos, ¿no? Y los precios según, porque bueno, en eso de la electricidad de solar, lo que yo vi es que la primera instalación que hicieron, la hicieron como que tenían que pagar como 30 euros, algo así, para poner la pila, ¿no? ¿Cómo se dice? El transformador, ¿no? Y el tema es que son gente que no tienen acceso al dinero, ¿no? Entonces, bueno, lograron encontrar este dinero al principio, pero cuando ya se agotó, porque esto se agota bastante pronto, se estropea, y tenían que comprar otro que había salido más caro, no pudieron. Entonces lo dejaron y volvieron otra vez a no tener nada de electricidad. Y por lo menos en el sitio donde estuve, cuando quisieron reponerlo otra vez, entonces trajeron otras placas, otros transformadores, y ahora el dinero que se les pide al principio es poco, es como 8 euros o una cosa así, es bastante flojo, pero luego tienen que pagar mensualmente. Y entonces cuando terminen de pagar la instalación, y esperemos que antes de que se les estropee, van a estar pagando mensualmente una electricidad que no cuesta nada a nadie, ¿no? O sea que tampoco es gratuita, no es tan cara, pero es caro para gente que no tiene, o sea, es una economía sin dinero casi, y entonces para ellos es caro. Y luego a nivel urbano sí que ha habido bastantes movilizaciones contra el precio de la luz y el agua.